Un grupo de jóvenes está ayudando a sobrevivientes del incendio Camp a reconstruir sus casas. Nuestra reportera Yaneli Pedrosa habló con ellos sobre el impacto de su trabajo. El grupo de jóvenes de la Iglesia Evangélica de Oroville se unió con la Iglesia Evangélica de Paradise para ayudar a propietarios a reconstruir casas en la ciudad de Paradise. Realmente me encanta ver a las familias a las que hemos ayudado y ver lo agradecidas que están, incluso por las pequeñas cosas que hemos hecho y simplemente por hacerles la vida un poco más fácil en los momentos difíciles. Durante toda la semana, los jóvenes han ayudado a instalar aislamiento en las casas. También pusieron grava y hasta ayudaron a recoger y eliminar escombros dañados en la ciudad. Jacob Lasagna, quien es parte del grupo de ministros juveniles de la iglesia, dice que lo que más ha disfrutado es ayudar a la comunidad de Paradise. Es algo que realmente no puedes describir, esa sensación de lo feliz que te hace sentir a solo saber que estos propietarios han pasado por tanto y Paradise ha pasado por tanto que estás dispuesto a ayudar y hacer lo que sea por ellos. Roger Green, quien vive en Paradise, dice estar agradecido por todo el trabajo que los jóvenes han hecho por él. Fue una gran bendición que vinieran y nos ayudaran porque estamos haciendo esto como propietarios y no tenemos mucha ayuda. Y cuando la iglesia vino a ayudar fue una gran carga que nos quitaron. A pesar del calor, el grupo planea seguir ayudando a la ciudad de Paradise en los meses que viene. Reportando en Paradise, Yaneli Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo. El pastor de jóvenes Brian Bell dice que este sábado la iglesia de Oroville se va a unir con las iglesias evangélicas de Chico y Paradise para seguir construyendo casas, hacer evaluaciones y limpiar la área de Paradise de malezas.